Porque le ha chinchado, o con la I igual. Por ejemplo, decimos que la U es la letra de la paz, entonces la U siempre dice, venga chicas, por favor, no os peleéis, entonces las agarra, pues, como por ejemplo en el caso de la pues U. Tenemos un, pues ya lo sé, ellos en grupo van a hacer, lo vais a ver ahí, pero con distintos materiales, eligen el día de la semana que más les ha gustado. Un respiratorio con su monstruo, y entonces empiezan, pues va a tener tres cabezas, entonces dibujando, venga, tres cabezas, pasa al siguiente, pues va a tener, yo qué sé, 20 brazos, y van dibujando, entonces cada uno va dibujando en el boceto, ¿vale?, inicial, y ahí todos aportan ideas y todos van dibujando. Y bueno, hemos elegido hacer hicimos un trabajo cooperativo, en el, sabéis que los trabajos cooperativos tienen diferentes dinámicas, pues una de ellas es en lo que nosotros hemos elegido, que a mi juicio creo que es bastante interesante para los niños, es el grupo de acción. Ahora somos todos y vosotros sois aprendices y todo genial y bonito. Sí, eso está muy bien, pero realmente hay que meterles a ellos en una especie de experiencia real de juego, que esto lo conseguimos creyéndolo nosotros mismos. Si el profe que se mete en esa gamificación no se cree el papel que tiene que hacer, y para ello pues creamos a lo largo del curso una gamificación. Entonces en esa gamificación lo que íbamos a hacer es contar una historia que iba a ir transcurriendo a lo largo de todas las unidades didácticas, todo el curso. Con una pregunta concreta que es, ¿puede el arte concienciar sobre el medio ambiente? Y a través de los resultados que se obtienen, que suelen ser siempre que sí, o al menos ahora han sido que sí, se plantea el crear conforme el uso de las nuevas tecnologías en los colegios. Y luego les propuse algunos un poco más complejos que, pues, si tenían interés y si querían ellos ahondar en el tema y buscarlo, podían escogerlo. La inteligencia artificial, el lenguaje inclusivo, eso no recogió nadie. Y se fomenta y en las películas, todo lo que ven, los disfraces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto surgió porque estando yo en mi casa un día, le he dicho que iba a cerrar, cuidado. Día de Halloween, ¿verdad? Llaman a la puerta de tu casa y tú abres la puerta y ves unos niños disfrazados que te dicen, ¿truco o trato? Y entonces, como a mí me preguntaron, pero me dicen, ¿truco?